Hola, hola y bienvenidos nuevamente a esta emisión de Vivo Hoy. Les damos la bienvenida a todos los televidentes que a esta hora están conectados con nuestro programa y que siempre nos acompañan. En este momento les habla Tatiana Álvarez, en esta tarde espectacular. Nos encanta como siempre tener maravillosos invitados y me encuentro en este momento en el set en compañía de mi compañera Linda. Linda, buenas tardes y me encanta también compartir este espacio contigo. ¿Cómo estás? Hola Tati, ¿cómo estás? Eh, una bienvenida a todos los televidentes y espero que les guste mucho el invitado que tenemos el día de hoy, tanto como a nosotros. Entonces, comencemos, Tati. Claro que sí, Linda. Bueno, y precisamente como nos decías, no solo el invitado, sino también todos los invitados que tenemos, porque por supuesto vamos a tener invitados muy interesantes y muchísimos temas, porque este magazine es espectacular y lo aman mucho los televidentes del canal. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del señor Manuel Rodrigo Acosta, que es productor musical, profesor de canto, artista. Es muy versátil nuestro invitado. Manuel, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias Tatiana por la invitación, Linda también muchas gracias. Acá estamos para que eh, nos hagan las preguntas que ustedes deseen y para complacer el público con, con esta presencia. Claro que sí, Manuel. Bueno, realmente vamos a, a, a entrar ya como a fondo en el tema de que precisamente, como les decía, eres productor musical, artista y ahorita detrás de cámaras hablamos que hay muchas personas que de pronto tienen muchísimo talento pero que no tienen la oportunidad de pronto de dar a conocer esas carreras musicales por falta de apoyo y ahí es donde entras tú. Cuéntanos un poquito más cuál es tu labor hoy en día con los artistas que tú apoyas y que además impulsas su carrera. Sí, Tatiana, mira, eh, manejamos dos proyectos en la Academia... Eh, Manolo Estudios. El primer proyecto se llama Proyecto Cultural de Apoyo a los Jóvenes con Bajos Recursos Económicos. O sea, es para estratos 0 eh, y 1. Son jóvenes que tienen mucho talento, que seleccionamos con mucho cuidado, que les guste cantar y que quieran salir adelante de su carrera artística. El otro proyecto que manejamos se llama Talento Medellín, que es igual, pero es, eh, tiene un poco más de nivel y ya es más personalizado. Perfecto. Y Talentos Medellín, entonces, exactamente, qué laura hace. ¿Desde cuándo toman el artista? Es ¿Decir el artista los busca o, o cómo llegan a, a, hacia hacia usted o hacia Talentos Medellín para decir, bueno, yo necesito como un impulso, un empujoncito en mi carrera y quiero empezar a darme a conocer. Y cómo entra su Manuel y cómo entra como tal Talentos Medellín o el proyecto en todo el proceso del artista. Sí, Tatiana, eh, el artista me busca. Okay. El, ellos se ponen en contacto con nosotros. Eh, los llamamos a que hagan una audición para hacer una selección del personal que vamos a, a empezar a trabajar y luego empezamos ya a hacer una programación de clases. La programación de clases va en base a las falencias y a las fortalezas que tengan, cada uno tiene un pro, una programación distinta en sus clases y eh, los monitoreamos permanentemente. O sea, el alumno no está solamente con el programa que se maneja a diario, sino que si nos toca repetir un programa, una clase, se repite para que el alumno la entienda perfectamente. Nuestro lugar no es un negocio. Bueno, todos son negocios, pero este no es un negocio. Este es un lugar que eh, apoya a las personas que les gusta cantar para ayudarlo a salir adelante en su carrera artística. Eh, Manolo, yo le pregunto... Eh es, un, ¿Es unas clases para cada persona o es en grupo? Es más individual. Sí, Linda, las clases eh, son personalizadas. Las clases de técnica vocal tú siempre las tienes que manejar de una forma personalizada, porque una clase de técnica vocal eh, que se haga en grupo de pronto es dificultosa para el profesor, ya que le toca escuchar las, todas las voces simultáneas, entonces no es muy recomendable. En muchas partes las hacen a nivel eh, de grupo pero no se deben de hacer si sí, uno quiere que el alumno salga adelante. Es muy importante que nuestros televidentes lo sepan para que se animen a contactarlo. Claro que sí, estamos a la orden, estamos a sus órdenes. No todas las personas pueden ingresar a Manolo Estudios, les hacemos su filtro, les hacemos sus audiciones, porque igual tampoco nos interesa pues que las personas eh, estén perdiendo el tiempo o pagando su dinero por algo que no va a ser de ellos. Entonces los, los eh, proyectamos muy bien hacia la carrera que van a hacer y si sirven, si tienen talento, si tienen capacidad de, de salir adelante, si tienen una, un manejo de humildad, de, de responsabilidad, de cumplimiento de tantas cosas que son los requisitos, los recibimos y empezamos a trabajar con ellos. Yo me les dedico de tiempo completo, incluso cuando no están en clase por WhatsApp también los atiendo y les dirijo sus clases permanentemente, las clases cada semana o hay personas que les gusta dos horas a la semana, dos días a la semana, entonces también se les puede dictar sus clases, también los fines de semana, sábado, domingo, festivo, no descansamos para nada. También nos contabas ahora de que no solamente era de canto sino también de edición. Nos puede contar un poquito para que todos sepan. Se técnica vocal, linda ahí, como para agregar un poquito que estábamos hablando, que de pronto la técnica vocal también es un término que se usa mucho, digamos, eh, en la parte artística, pero muchas personas no saben, digamos, exactamente qué es la técnica vocal, cómo se maneja, porque precisamente nos contabas, para cada persona hay que dar una clase personalizada y diferente, acorde como a, a las capacidades y al proceso de pronto en el que esté cada persona. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. Sí, Tatiana, cuando se trata, por ejemplo, de un niño, un niño maneja sus cuerdas vocales eh, muy delicaditas. Entonces, hay que trabajarle de una forma muy distinta a la que trabajamos a los alumnos más adultos, donde uno los puede forzar más a, para que suban su nivel vocal y, y proyectarle todo su pensum eh, de clases, o sea, todas sus melismas, todas sus cosas que pueden hacer sin que se les afecte sus cuerdas vocales. La parte de la adicción que me decías, sí, la adicción es importantísima, también tengo muchos alumnos eh, locutores que no puedo decir el nombre en este momento, <laughs> pero eh, están haciéndole mantenimiento a sus voces y, y están muy contentos siempre, muchos años hemos estado juntos y les va muy bien, tienen la voz muy bonita porque de verdad que si trabajamos la voz, estamos enfocados únicamente en la voz. Muy importante porque precisamente, pues el insumo de un artista, de un locutor, imagínate la voz, entonces es muy importante que la puedan hacer mantenimiento. Incluso vemos que hay personas que presentan televisión, dan radio y hay que y hay que hacer como unos ejercicios bucales antes de empezar, que la voz no se dañe, que no se esfuerce demasiado la garganta. Pero entonces, eh, digamos, eh, como es ese proceso un poquito más en cuanto a esto para los alumnos, porque yo lo hablo a grosso modo como de lo que sé, lo que he estudiado, pero tú que eres eh, el profesional cuéntanos un poquito más cómo se trabaja esta parte en Talentos Medellín. Sí, Tatiana, eh, siempre que nosotros vamos a efectuar un acto vocal, debemos de hacer un proceso de calentamiento. Uh -huh. Tanto para ustedes que son presentadores, para los locutores de radio y televisión, para los cantantes, uh -huh. para los conferencistas, todos deben de hacer un calentamiento en la, voz. en la voz. El calentamiento consiste únicamente en activar las cuerdas vocales, en que se muevan en que se estén trabajando para que ellas se, se pongan flexibles, para que se calienten y para que la parte vocal pueda fluir. Perfecto. ¿Y qué otra parte de pronto trabajan? Eh, para, porque digamos, el medio artístico hoy en día es muy competitivo. Hay mucha gente que quiere... Lanzarse a cantar, ser artista, para nadie es un secreto. Digamos que el mundo artístico está en este momento pues con muchas personas que quieren avanzar en la música. Entonces, ¿qué otros factores tienen en cuenta ustedes? Aparte, por supuesto, del talento, de la voz, me imagino que la disciplina o qué otras aptitudes ven ustedes en las personas para decir esta persona debe pertenecer y, y lo queremos apoyar e impulsar? Sí, Tatiana, principalmente que tengan talento. O sea, si una persona no tiene talento para el canto... No debe estudiar. No solo campo. la pasión, sino que sí. que sepa cantar, básicamente. Sí, es. Una, una cosa es la pasión y otra cosa es el talento. Uh -huh. Muchas personas quieren ser cantantes, pero no tienen la capacidad. Entonces ahí entro yo ya a hacerles el proceso de selección y ya desafortunadamente algunas personitas hay que irlos enrutando por otro lado, que vayan buscando otro arte, porque en realidad todos... Tenemos un arte en el cual nos podemos desarrollar y de pronto están equivocaditos en ese punto. Pero te digo que aproximadamente el 90% de las personas que entran a la academia, todos tienen talento para cantar, todos les gusta cantar. De pronto no tienen la voz, no tienen el conocimiento, no saben el manejo de la respiración, a esas cositas, pero eso ya me encargo yo de hacerlo. Y también les hago su promoción artística. La promoción artística que les hago es totalmente gratis, ese es un gran atractivo de nosotros. Por ejemplo, hoy estoy acá abriéndoles camino a ellos, porque próximamente vendrán cada alumno a que ustedes los entrevisten, los Super. pongan a cantar. Excelente. Yo los tengo componiendo sus canciones, ellos vienen con sus canciones propias, acá las cantan, ustedes van a dar cuenta qué calidad de alumnos tenemos, qué talento tenemos acá en Colombia, que muchas veces por no darle la oportunidad a muchas personas, Excelente. se pierden esos talentos. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de, de verlos y de escucharlos y van a ver que sí tenemos mucho talento, mucho, 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 mucha madera acá. Claro. Excelente, entonces por acá los esperamos la próxima edición. Eh, hablando de todo un poco, aparte de ser profesor y eres cantante, entonces cuéntanos un poco eh, qué géneros canta y desde qué edad lo hace. Sí, linda. Eh, bueno, yo empiezo a cantar desde los 7 años de edad. Yo no sabía que yo cantaba en la escuela Pío XII del barrio San Javier, eh, allá estudié mi primero de primaria, me pusieron a cantar un día de la fiesta del niño y entonces eh, yo canté, me subieron una silla y me pusieron un megáfono, en esa época era megáfono y yo le canté a muchos alumnos que habían en el patio filaditos y entonces después otra oportunidad y también la profesora me ponía a cantar entonces yo todo asustado le, le pregunté a la profesora que, que por qué me ponía a mí siempre, que si era que me estaba castigando, me dijo no Manuel Rodrigo, lo que pasa es que usted canta muy bonito, entonces ya me gustó, entonces yo ya seguía cantando, ya luego en el colegio, en todas partes ya me ponían a cantar y ya empecé ya a, a desarrollar pues la carrera artística, nadie me apoyó, esta carrera nadie la apoya, incluso con, con todo respeto pues ni los medios de comunicación la apoyan, entonces uno tiene que salir muchas veces solito, solito con su capacidad, con su sufrimiento, con su talento, con tantas cosas. Y los artistas que vemos ahora, pues en su mayoría casi todos han salido con mucho esfuerzo, porque esto no es regalado de verdad. Es. es muy difícil esta carrera, pero yo les brindo mucha facilidad para que tengan la oportunidad de, de que salgan adelante. Lo esperamos en Manolo Estudios. Con muchísimo gusto, allá los atendemos muy bien, les enseñamos de verdad que sí, les enseñamos, les ayudamos a salir adelante en su carrera artística. Y bueno, para adelante. Claro que sí, Manolo. Y eh, también cuéntanos entonces, por favor, las redes sociales, cómo te pueden contactar: Instagram, Facebook, eh, WhatsApp, cómo apareces en todas las redes para que aquellas personas que, que estén interesadas eh, puedan contactarte fácilmente. Gracias, Tatiana. Estamos en Facebook como Manolo Sinfónico. Estamos en Instagram como Sandro Manolo, mi número de telefónico es 300-422-7320 y los esperamos. Claro que sí Manolo, muchísimas gracias entonces por haber estado acá con nosotros, por habernos compartido esta experiencia tan bonita, esperamos pues que Manolo Estudio siga creciendo y que por supuesto muchísimas personas con esos grandes talentos puedan seguir saliendo entonces adelante de tu mano y por supuesto de la mano de esos grandes talentos que tenemos no solo en la ciudad sino también en todo el país. Muchas gracias por la invitación a este lindo programa. Por acá estaremos próximamente. Ahí les dejo un bono de invitación para tres clases para que se lo entreguen a una persona que quiera cantar. Con muchísimo gusto ya los esperamos y les apoyaremos con todo lo que tenemos. Muchas gracias Muchas a ti gracias. por haber gracias. estado gracias, con linda. nosotros y o sea, a ustedes. Gracias por seguir en sintonía de Vivo. Hoy. Ya continuamos con más de nuestro programa. Les vamos a enviar a un pequeño corte comercial, y ya venimos con más sorpresas para ustedes. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Medellín llega el fascinante Circo de Luna Fabuloso espectáculo mundial En vivo Barbie El musical Ay, El auto Transformer The Tomorrow Live 2023 Lighter Map, Acróbatas de lo imposible Estreno 22 de septiembre Estamos en Ciudad del Río Detrás del Museo de Arte Moderno Circo de Luna El Circo del Mundo Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Continuamos con más de Vivo Hoy y por supuesto ustedes saben que nos encanta traer muchísimo talento, no solo internacional, sino también nacional, porque aquí en nuestra tierra está el mejor talento. En esta ocasión les quiero presentar a Milton bon Moncada, cantante de música popular. Milton, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Vivo Hoy. No, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí en mi tierra de local, Medellín, Envigado, todo lo que hace parte de Antioquia, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y cada que me hagan la invitación por aquí estoy, claro que sí. Así es, espero que sí, linda. Eh, bueno, acá tenemos a Milton para que pregunte muchísimas cosas que tenemos interés de saber sobre él. Cantante de música popular para los que no saben y nos va a venir a contar demasiado sobre ese género y por qué. Escogió ese género y no otro como salsa. Vamos a saber un poco de él. Así es. Bueno, yo desde muy niño, aproximadamente 12, 13 años, me ha gustado mucho la música. Vengo de familia de músicos, mi papá, mis abuelos. Entonces he, he estado rodeado mucho de la música tropical de Colombia. Entonces, desde que crecí en la adolescencia, fui parte de orquestas muy importantes de salsa. Y hasta hace menos de un año, venía pues trabajando como con ellos, y se me da la oportunidad de hacer música popular, que es un género que siempre me ha llamado mucho la atención, mucho la línea como tipo Cristian Nodal, un tipo Jess Uribe, y se me da la oportunidad de abrir por este camino con una disquera muy, muy bonita, muy chévere, muy grande, que se llama LN Records, entonces decido yo hacer parte de esa compañía y me arriesgo, y yo no, voy a salir de la zona de confort, a la salsa me encanta, la amo, tengo mucho que agradecerle, pero ya es como seguir mi sueño, como aprovechar la oportunidad de la vida, lo que me pone en el camino y yo dije, no, pues la popular me gusta mucho, me encanta la conexión con el público, me voy a tirar por esta línea y así fue que nació el cambio de la salsa a la popular. ¿Y cómo cómo fue ese proceso de la salsa a lo popular? ¿O le fue fácil? Pues o sea, la verdad como vengo cantando hace tantos años y en eventos privados y muchas cosas interpreto de todo me gusta mucho cantar todos los géneros me encanta toda la, la música exactamente entonces <laughs> la adaptación no fue tan dura sí obviamente pues en el estudio con mi productor Marlon Capri sí me corregía mucho, muchas esto así esto así porque obviamente pues venía de otro género muy diferente sí. pero la adaptación pensé que me iba a dar más duro pero... sí porque fueron nueve años cierto si sí. sí, no estoy mal naguanilé bueno. entonces fueron nueve años en un género muy diferente pero digamos que si ya cantabas de todo me imagino que fue un, un proceso un poquito más fácil de adaptarse de ahí pero es perseguir ese sueño porque digamos que fue empezar en la música pero después pasar al género que era que es el popular cierto sí y en total. el popular cuánto tiempo llevas Milton en el popular lleva aproximadamente cinco o seis meses que estamos estrenando Super, es, me están estrenando nos en el género estreno. por decirlo así <laughs> sí total qué bueno y cuéntanos un poquito entonces de ese lanzamiento reciente que tienes que se llama unos tequilas cómo surge la canción cómo la producción, la composición, tiene video o va a salir video. Cuéntanos todo sobre este nuevo tema. Bueno, empezando un poquito desde el principio, mi primera canción que fue Mi Condena, que también la pueden buscar y encontrar, que fue con la que me lancé a la popular. Okay. Ya decido hacer, seguir como por esa misma línea. Entonces, con mi productor me siento en el estudio, con mis compañeros y bueno, queremos hacer algo para. La gente despechada, la gente que le gusta beber, tomar tequilita, que, que está es muy bastante. Moda, tomar tequilita, <laughs> sí. Entonces, el productor estaba pasando por un momento muy duro, una tusa que estaba Uf, mal, mal. Entonces, el man dijo: No, vamos a sacar un par. Vamos palo. a desahogarnos. Nos sentamos, entonces ahí salió la letra. Pero fue compuesta por ti, ¿cierto? Por Marlon. Tú la, Capri. la Marlon Capri, Marlon el, Capri productor, el productor. Capri, el productor, José Valencia. Pero estamos, estuvimos ahí en la creación de todo. El man dijo: Mejor me tomo unos tequilas y no me enamoro. Porque cada que me enamoro me va mal, entonces eso pues, trata. Se, la tomó, se tomó hasta el florero. Hasta la, el agua del florero, <laughs> literal. O sea. Porque sí. ya la escuché y, y invito a todos, a, lo, a los que les gusta la música popular, a que la escuchen. Sé que les va a gustar. Y los que no escuchan música popular, pues ese es el inicio para que vaya y la escuche. Claro, y, sí. Y, hey, yo creo que música la música popular. popular, mucha gente se identifica con ella, porque yo creo que todos, o el 99.9% de la población, hemos pasado alguna vez por una tusa. Claro, entonces, las claro. canciones, uno es uno es como muy masoquista, uno es? Despecha, uno se sienta a poner la música que más le duela, a tomarse unos sequilas, unos guaritos, la, el licor que prefiera, a escuchar esa música. Entonces, es lo bueno de la música que identifica y que, y que, y que digamos, como que re, recrea esos momentos difíciles o hasta alegres, pero la música popular es son momentos difíciles que hacen que uno se desahogue. Total, y es que realmente uno despechado, uno busca cualquier excusa para beber. <laughs> lo que sea, que me, pande, me invitan, de hoy oh, tengo mil, pongo mil, pero ya me a beber donde sea. O sea lo es. que lo pongo uno a beber, hasta el agua del floreo como dice la canción. Literal. Literal. Y el video, donde fue grabado? El video lo hicimos en Llano Grande, en una sí. pesebrera muy chévere. A mi gran amigo Hernán prestando la locación, los caballos. Muy bonito. Y como, o sea, todo el mundo invitado para que lo busquen el video, se lo vean, está muy chévere. Porque la canción, en serio, que amerita unos buenos tequilas. Me, me nos me va a salir a muchos, porque a, a muchos nos han puesto cacho, cierto. <laughs> Y ahí dice que sale Siempre de una sí. y la otra también, le por Pero todo cachos. se supera. Siempre que me enamoro me pagan mal. Me fueron así para martes es que voy a hacer a tomar tequila. Tomar tequila como wow, un voy a enamorarme. Milton, bueno, ¿y qué otros proyectos vienen para ti? ¿De pronto otros lanzamientos en este momento pues igual estás enfocado eh, como en la promoción pues de unos tequilas, pero qué proyectos vienen a futuro, conciertos, más lanzamientos ¿Qué viene para tu carrera musical? Bueno, sí, ya a pesar de que llevamos una semana con tequilas, ya tenemos un álbum completo, Súper. ya grabado, falta terminar de hacer unos videos, vamos a hacer unos juntes con grandes artistas de la popular, que todavía no puedo decir pues quiénes Pensé son. Pensé que nos iba a adelantar a No Guita. puedo, porque Ay, eso, eso es pues, un pues. de Estado. <laughs> tenemos Está concierto pero en pero Perú Pero esperamos que también estés acá cuando vayas a lanzar claro, ese álbum. Claro, oiga acá que me inviten, Perfect. por aquí estoy siempre, siempre. <laughs> ya que estamos hablando del tema, ¿con qué cantante le gustaría colaborar desde la música popular? Me gustaría mucho. O sea, mi gran, el gran sueño mío es colaborar con Cristiano él es el referente mío de sí. la popular. Hombre sea, no Es otra las <laughs> grandes ligas. Pero están muchos de aquí, como Luis Alfonso, como el Charrito Negro, como Jason Jiménez, Jesse Uribe. Entonces, son varios artistas que sería chévere hacer como la colaboración. Y lo que me decías de los, de los conciertos, vamos a estar en Perú ahorita, el 23. Wow, Voy a estar con el Charrito gracioso. Negro. Vamos a estar también en Ecuador, Dios mediante. Tenemos muchas fiestas aquí en noviembre y diciembre en los pueblos de Antioquia. Entonces, todos Muy van a estar bien, invitados. Los que me quieran seguir en las redes para que estén pendientes de toda la información, de todos los conciertos, de mi música, de todo lo que vamos a, vamos a hacer de aquí en adelante. Nos adelantó un poquito. Ya saben que es con el charrito negro, entonces no se lo pierdan. Vamos a escucharte. Yo quiero escuchar un poquito de unos tequilas para que los televidentes lo escuchen. Obviamente yo sé que todos después de verte van a querer ir a las redes sociales y a YouTube y a todas las plataformas a darle clic a esa canción. Pero queremos escucharte también un poquito acá para que también los televidentes se unten un poquito de ese talento. Claro que sí, para que lo vayan preparando para el fin de semana. Así es. Mejor me tomo, tomo, tomo unos tequilas. Y no me enamoro Ay, cómo duele. Tu traición, mejor me tomo hasta el agua del florero, pa' que no duela. El corazón. Milton Moncada, canta bonito, mi amor. Ahí el está, unos tequilas. El sentimiento de la canción, el sentimiento de la voz, es la canción perfecta, Milton. Felicitaciones, esperamos que sigas como tal, eh, eh, pues creciendo muchísimo tu carrera, que sigas lanzando muy, muy buenos temas como eso. Sabemos que acá, precisamente en Medellín, en nuestra tierra, hay mucho talento y qué bueno que ese talento se esté dando a conocer y que, y que la región, paisa esté quedando por lo alto con artistas como tú y por Supuesto, quiero también que le hagas una invitación a los televidentes de Vivo hoy y de Telenvigado a que sigan tu carrera, a que te sigan en redes sociales y a que vean todo lo bueno que viene para ti, muy seguramente. No, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Como les digo, siempre que me inviten por aquí, con todo el cariño, con todo el amor del mundo, para todos los televidentes, los que me están viendo, están conectados conmigo para que me sigan en redes sociales, Instagram, arroba miltonmoncada-bajo, o sea, súper fácil, miltonmoncada-bajo, lo que YouTube, Facebook, todo miltonmoncada, para que miren el video que está en todas las plataformas digitales, Apple Music, Spotify, YouTube, entonces para que estemos bien conectados y, y nada, muchas gracias por todo siempre, por todo el apoyo. Gracias a ti milton por haber estado con nosotros, linda, bueno, nada, despedida entonces para nuestro artista, para que ya vayamos a un corte comerciales y podemos continuar con más. Entonces, ya saben que esperamos que vayan y lo escuchen todos porque es una canción excelente que a todos nos, nos sale. Entonces, eh, espérenos que ya venimos con más de Vivo hoy. Ay, ¿cómo huele tu traición? Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Medellín llega el fascinante Circo de Luna Fabuloso espectáculo mundial En vivo Barbie, el musical El auto-transformer The Tomorrow Line 2023 Slasher Acróbatas de lo imposible Estreno 22 de septiembre Estamos en Ciudad del Río Detrás del Museo de Arte Moderno Circo de Luna El Circo del Mundo Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Gracias a los televidentes por seguir en nuestro en vivo y estamos con una especial invitada. Claro que sí, linda. Bueno, eh, es, se trata en este momento y tenemos en nuestro set a Sandra Zapata Fernández. Ella es diseñadora de modas, además es creadora de un maravilloso emprendimiento, del cual vamos a preguntarle más a continuación, pero le vamos a dar primero la bienvenida. Sandra, gracias por estar aquí con nosotros y por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Súper contenta, muy orgullosa de estar aquí con ustedes y que me hayan tenido en cuenta con mi marca. Claro que sí, créenos que para nosotros también no es un orgullo tenerte acá, precisamente por la labor que haces, por los productos que... Que creas que realmente son una ayuda impresionante para todas las mujeres que hoy en día sufren diferentes enfermedades. Entonces, quiero que nos cuentes de qué se trata tu emprendimiento, tu marca. Tú eres diseñadora de modas, además, tienes una historia personal que fue la que te inspiró y te motivó a crear esta marca. Cuéntanos un poquito más para que los televidentes te conozcan y se sientan también orgullosos de tener mujeres como tú y personas que, que quieran sacar estos productos que apoyan tanto, sobre todo a las mujeres en esta época. Bueno, eh, mi historia comenzó así. Cuando tenía 16 años perdí a mi madre a causa del cáncer de mama. Eh, fue muy difícil, pero ella lo que me dejó de herencia, que fue algo muy especial para mí, fue su maquinita de coser. Ella ya me había enseñado cómo manejarla y con eso yo empecé a trabajar y descubrí la diseñadora que había en mí. Ya seguí estudiando y seguí estudiando y pues me convertí en una diseñadora y me especialicé en ropa interior. Cuando cumplí 43 años, a la edad que mi mamá murió, me diagnosticaron con cáncer de mama. Y yo creo que esa era la misión que yo tenía en la vida, porque yo nunca me había dado cuenta porque el cáncer había llegado a mi vida. Ahora que yo misma lo estaba viviendo, me di cuenta que no hay brasieres, no hay ropa cómoda. Ellas son un grupo de, de, de mujeres muy excluidas de, de la ropa interior. Sí, sí. Eh, si hay una o dos o tres marcas pero no cumplen con todos los requisitos y aparte de eso el precio tampoco les da. Claro que sí y de pronto pues qué más oportuno que una persona que haya estado viviendo en carne propia la enfermedad supiera qué necesidades tienen estas mujeres, eh, entonces los brasieres que tú creas eh, porque creas pues brasieres precisamente, ese es el producto que maneja Sandra brasieres para mujeres que estén padeciendo o que hayan padecido como tal cáncer de mama y que les permita cubrir sus cicatrices, que sea cómodos, que les permita de pronto no lastimarse cuéntanos un poquito más sobre el producto, tú que eres la especialista bueno, yo me di cuenta que nosotros, a causa de la esquimia y de la radio, la piel se nos pone completamente sensible, se nos reseca demasiado. Okay. Entonces, tienen que ser telas muy suaves y elásticos muy suaves, no pueden contener poliéster, porque ustedes saben que el poliéster calienta mucho y quema. Entonces, yo decidí realizar unos brasieres con muy buena. Con muy buenos materiales para que no tuvieran el problema de que se quemen. Y también que no tengan costuras en las copas para que no las maltraten. Uh -huh. También pensé en ellas que muchas veces cuando están recién operadas no pueden subir su mano. Entonces que se abrochen adelante, adelante y aquí en el hombro para que sea más fácil para ponérselo. Tienen corrector de postura porque una veces se va volviendo así, entonces para que las ayude a estar más derechas y tiene la copa preformada y les deje la bolsita para meter la prótesis para los que no les pueden reconstruir en el momento porque a muchos no se les puede reconstruir de inmediato Perfecto, es pues un producto totalmente pensado, bien hecho y profesional, Sandra bueno y adem, además de eso eh, estábamos también conversando y conociendo un poquito más y de, pues de que acompañas también estás acompañada de fundaciones y que haces parte de fundaciones donde además ayudan a estas mujeres con su imagen personal, con el tema de pronto pues del pelo que se les cae, con las quimioterapias, las cejas que de pronto por eso muchas mujeres pueden sufrir y, y tener algunos, eh, algunos problemas también en la parte psicológica con eso, entonces las fundaciones les ayudan también a mejorar su imagen y a darles como un cambio y, y una renovación en su imagen y también como tal en su interior. Cuéntanos un poquito más sobre estas fundaciones que acompañas. Sí, pero se me había olvidado decirte algo del brasier. Ah, El sí, brasier claro. también va acompañado por una prótesis. Mira, yo acá traje Super. una para que vean. La prótesis es una prótesis que trae la mitad en gel y la mitad en aire. Sí. Entonces no es tan pesada con la, como las prótesis normales de gel. Y aparte de eso les sirve para el uso diario y también para la piscina, para sus deportes náuticos. O sea que no solo es de uso diario pues como tal en la ropa, sino que también sí si a piscina las pueden usar perfectamente y se les adaptan. Sí, Excelente, sí, maravilloso. Bueno, entonces ya te voy a hablar de, la, de, de mi labor social. Sí. Pues realmente yo te dije que de pronto ese era el propósito que yo tenía en la vida. Entonces me uní a varias fundaciones, una de ellas se llama Fundayama, que es una fundación que se dedica a ayudarnos a nosotros en la parte espiritual, porque quedamos muy sensibles, con muchos problemas emocionales, entonces allá nos ayudan, tienen reiki, tienen psicólogos, tienen acupuntura, tienen muchas cosas para ayudarnos. Y hay otra fundación que también se llama Al Arte Talleres que ella se dedica más es a la, al empoderamiento femenino, a que cuando terminen este proceso puedan volverse a reactivar económicamente. Ahí lo que les hacemos son los talleres para que ellas se preparen para volver a enfrentar otra vez su mundo laboral. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo un taller de pintura en tela y en ese taller estamos pintando varias prendas y en octubre vamos a hacer un desfile para lanzar los productos la personalización de las pacientes oncológicas para que ellas tengan una herramienta más para vivir económicamente. Muy sí. bueno. Y también otra cosa que les afecta a ellas es que no solo se les cae el cabello. En estas dos fundaciones les las animo para que vayan y donen cabello en esas fundaciones, Súper, con ese cabello que ustedes también, donan, no sé. nosotros realizamos las pelucas y se las donamos a las pacientes. Aparte de que se les cae el cabello, también se les caen las cejas, Así se es. les caen las uñas, las pestañas. Entonces, para muchas, pues muchas ya se acostumbraron a salir calvas y no les afecta tanto, pero las cejas sí afectan demasiado. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en Fundayama les damos un taller de maquillaje, automaquillaje enfocado en cejas. Y anhelarte talleres y un taller de maquillaje profesional para que aprendan a hacerlo con ellas mismas y también para que tengan una herramienta más para vivir. Qué bueno, Sandra, que estés acompañándola en este proceso porque para muchas es difícil. Eh, quiero que le, les des un consejo a las personas que sufren de cáncer de mama y a las que no para que las prevengas de, de esto. Bueno, a todas las Muy personas, importante. tanto mujeres como hombres les las animo a que se hagan el autoexamen, que cuando se estén bañando, o inclusive que le pidan el favor a su pareja, que se lo hagan en pareja, él, él a ella y ella a él, porque a los hombres también les da cáncer de mama. Es un dato sí, es. muy importante. Sí, entonces en, en pareja se lo pueden hacer. Eh, ya las que ya lo están, pues ya, ya fueron diagnosticadas, no están solas, acérquense a todas esas fundaciones, que allá les pueden ayudar, pues, con muchas que han llegado allá llegan muy deprimidas, que se sienten muy solas, porque están teniendo muchos, muchos cambios en su cuerpo y no saben qué es normal y qué no claro. es normal. Entonces allá van a tener un grupo de, de compañeras que están viviendo por lo mismo y también un grupo de profesionales que también les van a ayudar. Eh, son fundaciones sin ánimo de lucro, que no cobran por, por sus servicios y son una compañía muy buena para nosotras. Qué bueno que lo diga y no está de más resaltarlo. Recuerda que los hombres también les dan cáncer de mama. Creen que no, pero uno en un millón le da así es y que de pronto por desconocimiento no tengan esa enfermedad o la puedan padecer y que y que no, no se enteren y no puedan intervenir a tiempo que es como lo más importante eh, afortunadamente en el avance de la ciencia ya se tiene cura para estas enfermedades se tienen tratamientos muy efectivos entonces lo importante es la prevención y también que la gente tenga como conocimiento acerca de estos andos entonces qué bueno que existan fundaciones y por supuesto personas como tú que estén en este proceso acompañando a estas personas porque estas enfermedades son muy comunes y la padecimiento, en gran parte de la población. Bueno, Sandra, y también hay una parte que queremos también hablar y es el tema de los biopolímeros, ¿cierto? Es un problema también de salud que está afectando a muchas mujeres. Hemos visto casos incluso de famosas, de personas reconocidas que han sufrido esto y que vienen padeciendo este, este problema de salud, de pronto por temas de vanidad, por verse mejor, que no se juzga porque digamos que cada persona tiene su manera de vivirlo, pero también es un problema que lo han padecido muchísimas personas. Entonces, también has hecho y estás creando unas fajas que son especializadas para estas personas. Cuéntanos un poquito más de qué se trata. Sí, mira, realmente los biopolímeros es un problema mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Es un problema que está afectando mucho la salud. Y no es, no es tanto vanidad, todas nos queremos ver más lindas, todas nos queremos maquillar sí, más, todas uh -huh. nos queremos organizar más. El problema no es la vanidad, el problema es la gente inescrupulosa que le sí. vende a una, a, un, a una paciente un producto y le, y le aplica otro que no es. Entonces, el problema no es la vanidad, sino de la falta de honestidad y responsabilidad de estos profesionales de la salud. Sí. Eh, no saben el daño tan grande que le hacen a una paciente. Sacar los biopolímeros del cuerpo puede tardar varias y varias cirugías y a veces no se alcanza a sacar del todo. Cuando le sacan los biopolímeros, la piel se cuelga. Entonces, yo hago una faja para que la piel se vuelva, que se adhiera al cuerpo y vuelva a recuperar su, su, su apariencia normal. Esta faja la hice acompañada por un cirujano plástico que me asesoró y me ayudó y él las está implementando. Él trata de que les queden las menores cicatrices posibles en el cuerpo a las mujeres y de que la piel le quede con una apariencia muy buena así es tienes toda la razón el tema es digamos todas las personas que no son especializadas en estos temas y que se ofrecen a, a aplicar esas sustancias en el cuerpo lo que provoca pues como esos temas y esos problemas de salud que, que nos están mencionando bueno Sandra aquellas personas que nos estén viendo y que y que ya estén padeciendo la enfermedad o que la quieran prevenir o que tengan un familiar un amigo cómo pueden contactarte a ti y a las fundaciones también de las que estábamos hablando bueno. Eh, yo aparezco en Instagram como Zapata eh, Fundayama en, en, en Facebook, en Instagram, inclusive se pueden meter en Google eh, Fundayama, Fundación para Mujeres con Cáncer. Y al Arte Talleres también aparece en Instagram y en Facebook. Por medio tuyo, entonces, siguiéndote en el Instagram, se pueden conseguir los productos, los brasieres, las fajas, todos los productos de los que estábamos mencionando, ¿cierto? Claro que sí, todos los productos los tengo. Si en el momento no tengo un producto o necesitan algo especial, porque no todas las mujeres somos perfectas, entonces necesitan una faja en la parte de arriba, una talla, en la parte de abajo otra, se las puedo hacer así como las necesiten. Me demoro por ahí tres o cuatro días en entregársela, porque es sobrepedido, pero todo se puede hacer. Perfecto, perfecto, Sandra. Realmente es un orgullo entonces para nosotros tenerte acá. Eh, hacemos un llamado, como les decía, entonces a todas aquellas personas que sientan que necesitan ese acompañamiento, que sientan de pronto que ese producto, que yo sé que son muchísimas personas, les puede ayudar a mejorar su salud, su autoestima, su salud mental, no solo física, sino mental, a que se contacten contigo y a que puedan buscar una ayuda y un acompañamiento, porque como tú lo decías, no están solas. Sandra, gracias y una invitación también, por supuesto, de tu parte para que aquellas personas que necesiten el acompañamiento, Puedan buscar y también seguirte en las redes y también a las fundaciones de las que hablábamos. Sí, los invito a que sigan mis redes. No solo hago fajas para mujeres, los hombres también tienen problemas de biopolímero y más de lo que pensamos. Entonces, también hago fajas para hombres, para mujeres, hago correctores de postura, hago infinidad de productos para que les ayude a que sus procesos quirúrgicos sean un poco más amables. Perfecto, Sandra, gracias entonces por habernos acompañado, esperamos también tenerte de nuevo por acá y gracias por ser esa historia inspiradora y también por acompañar a todas esas personas en el proceso y siempre bienvenida por acá y hoy al canal Telenvigado. No, yo completamente orgullosa de estar en Telenvigado, esta es mi casa y la amo. Así es, Sandra, gracias por haber estado con nosotros. Linda, gracias muchas por haber gracias. también compartido este espacio con nosotros y una invitación a los televidentes para que nos vean en una próxima ocasión. Eh, muchas gracias a los televidentes que nos acompañaron en vivo hoy y los esperamos en una próxima edición con más invitados especiales. Hasta la próxima.